Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias, Dios mío, que usted es tan bueno y tan especial, Dios mío. Gracias, Padre, por todos los que yo hice hoy. Gracias por tu amor infinito, Dios mío. Gracias por ser tan especial, Dios mío. Porque siempre no te podemos pedir, Señor, sino siempre darte la gracia por todo lo que tú haces por nosotros, Dios mío. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias por mi familia. Gracias, Padre, por todo. Te amo, Dios mío. No hay nadie como tú, Padre. Te amo tanto, Padre. Si tú supieras el amor que yo siento por ti, Dios mío. Un amor tan inmenso, Padre. Va a llegar ese muchacho. Ah, pero de la sieva. Buen día, sieva. Permítame saludarla. Dios le bendiga. Pero ¿cuándo es que usted me va a llevar para la iglesia con usted? Todos son bienvenidos a la iglesia. Usted puede ir y acompañarnos. Es verdad. Las puertas están abiertas. Pues yo voy a ir pronto, pero yo quiero que usted me lleve. No, usted tiene que ir a la iglesia porque de verdad las puertas están abiertas para cada uno de ustedes ir. Sí, yo siempre la veo sola, sieva. Yo, sí. yo creo como que usted va a ser mi esposa. Bueno, yo soy cristiana y yo estoy esperando el hombre que Dios me mande. Pero usted me puede llevar con usted a la iglesia, sieva. Usted puede ir y buscar de Dios porque la mejor salvación que hay es y el mejor camino que hay es buscar de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero si usted me invita, yo voy con usted. Bueno, yo soy cristiana y no puedo estar con alguien que no sea cristiano, ¿entiende? Cuando usted vaya para la iglesia, Dios le va a mandar la mujer que usted se merece, yo. No preocúpese, que ya yo profeticé, sieva. Por usted yo me voy a quitar tu moño. Llévese de mí. Por usted yo voy para allá. Usted tiene que hacer la cosa por Dios, no por mí, ¿entiende? Eso es lo que usted tiene que hacer. Yo lo voy a hacer por Dios y lo voy a hacer por usted también. Ajá, vaya para la iglesia, busque de Dios, que mejor camino. Desde que usted me invite, yo voy a ir, yo le dije. Pues mañana hay un curso en la iglesia. Porque ¿a qué hora empieza? A las 7. Si usted me invita, yo voy, yo le dije. A las 7 de la noche. Ya yo le profeticé, usted va a ser mi amada. Porque usted es una mujer sana de Dios. Bueno, si eso es lo que Dios quiere. Claro. Así, pero si Dios no quiere, así no va a ser. Porque yo estoy esperando. Ore, que yo le voy a orar a Dios también, ya yo le profeticé. Ore, ore, para que usted vea. Usted es mi doncella, ya yo lo dije, sí, ya yo lo declaré. Sí, así como usted dice. ¿Mañana qué hora me dijo? A las 7. Ah, no, pues allá me va a tener allá. Allá me va a tener a esa hora. Pues le espero allá entonces y que claro. Dios te bendiga. Y siga así, siga okay, así, cuídese. Siga así. Usted va a ser mi esposa, yo lo profeticé ya, en el nombre de Cristo. Claro que sí. Por usted me voy yo aquí de tomoño y esta vestimenta. Usted me va a ver encamisado. Sí, es que esa sieva me gusta mucho. Yo voy a tener que dejar de hablar con ese muchacho, porque ese muchacho donde quiera que me ve, siempre me dice lo mismo, siempre lo mismo, tirándome piropos y cosas así. No, y no puede ser así, porque él sabe que yo soy una mujer cristiana, Dios mío. Ese muchacho está como loqueteado, no sé, Dios mío, hágale entender que vaya a la iglesia, pero que no vaya por mí, Dios mío. Que busque de ti, Dios mío, hágale entender a ese muchacho que el mejor camino que hay es buscarte, servirte, Padre. Pero no que vaya por mí, Dios mío, porque ese muchacho está raro, yo no entiendo. Porque él sabe que yo soy cristiana y así tirándome piropo, no, la cosa no puede ser así. Venga, cielo. Llegue. Pastor, dígame, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias. ¿Qué es lo que está pasando, siervo? Usted se me está quedando. Sí, mire, lo que pasa es que yo últimamente he estado un poco ocupado, pero... ¿Ocupado yo... con...? Los trabajos. Trabajo, sí, los asuntos, pero yo en sí estoy buscando de Dios. Sí, siervo, pero aunque usted ore en su casa, eso es importante, usted tiene que ir a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia, Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Sí, entonces usted es un hombre de ministerio, de potencia en Dios. Usted es un hombre marcado, seleccionado por el Señor, ¿para qué? Para cosas bonitas. Entonces usted está quedando en su casa porque llega tarde del trabajo. Sacuda, se organice ese cielo. Sí, me costó. Que todo tiene su tiempo. Amén. Si no, me costará, pastor. Yo en realidad, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer lo que usted me está diciendo también. Mire, siervo, mire. Usted sabe la persona a nivel mundial que quiere lo que usted tiene de parte de Dios, lo que Dios ha depositado, sí, el sí. propósito, el llamado. Sí. Entonces eso se valoriza. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque no a todo Dios le ha dado el ministerio que usted tiene. Sí, yo sé. Y hay don, yo entiendo. Entonces, aproveche eso. Yo como pastor me preocupo por usted. ¿Por qué? Porque yo y usted siendo oveja, tengo que darle un buen pasto, una buena alimentación. No puedo soltarlo. ¿Por qué? Porque la oveja sin el pastor es vulnerable. O sea, no se puede defender. Sí.
Entonces yo tengo que corregirle y tengo que decirle la verdad a usted, aunque usted se incomode. No, yo no estoy incómodo por eso. El trabajo va a pasar, ministro. Si no, yo entiendo. Incluso en lo que yo he estado... Usted siente que ha menguado espiritualmente. Entonces, ¿por qué? Por los trabajos. Por los trabajos. Sí, yo he menguado y en verdad he extrañado las horas que yo he elegido, disculpe, para yo llegar a la iglesia. A veces me pongo a pensar, digo, wow, pero yo siempre ya a las 7:30 estaba yo orando, duraba 20 minutos orando. Pero yo voy a tener que ponerme más en eso. No es que estoy debilitado, pero me siento un poquito. Mire, siervo, mire, la Biblia dice que el hombre entendido escucha y aprende. Amén. ¿Qué pasa? Usted tiene aproximadamente más de 15 días que no va a la iglesia, 2 semanas. Yo sé que usted tiene su compromiso, usted tiene 13 sus... Días, 13 días tengo. ¿Son 3? Sí. Okay. Sí, con los 2 días que no damos culto son 15. Tiene su compromiso y tiene su responsabilidad, pero acuérdese que Dios está por encima de todo. Por encima de todo. Entonces, yo, mientras usted esté allá en la iglesia, yo estaré encima de usted, diciéndole que se levante, diciéndole que se encienda, diciéndole que no se descuide, y lo voy a seguir visitando ahí. Lo voy a seguir visitando. ¿Por qué? Porque usted fue marcado y seleccionado para cosas bonitas. No, ya yo voy a soltar un poco más de trabajo. Yo voy a asistir más a la iglesia. Para ponerme más para Dios. Porque en verdad he podido notar de que sin Dios no somos nada. Entonces. Y debemos de cuidar nuestro testimonio. Sí, nada, mire, siervo, yo lo voy a dejar. Pero levántese. Sí. Oye, trate de organizar esa área de su trabajo con su patrón. Para que usted vaya, yo lo dejo. Pues está bien. Usted no es cualquier cosa, Dios. Está bien, dele. Wow. Dios mío, padre. Tan buen ministerio este muchacho. Wow. Buenos días, mami. Que Dios le bendiga. La bendición, mami. Dios le bendiga, mi niña. Oye, ¿cómo usted está? Muy bien, gracias a Dios. Ay, guerrero. Ay, un poquito cansada. Bueno que tú llegaste, que me necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, mami? ¿Pasa algo? No, pero es mejor decírtelo. Tú sabes que tú todavía no te has casado, entonces tú sabes cómo es la gente, ya como que tú no amaneces aquí. Entonces tú corres peligro. Mami, ese sí, pero yo estaba con la semana en la iglesia haciendo ayuno y haciendo silicio, tú sabes, teníamos que estar y yo tenía que cumplir eso, mami, porque yo no estaba haciendo nada malo. Nosotros estábamos haciendo, era silicio y éramos 2 hermanas y yo conmigo eran 3. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, mami. Yo te entiendo, mi niña, pero tú sabes cómo es la gente que le gusta estar hablando. Y ellos no te conocen así. Y sí, pero la única que sabe de ti soy yo. El que se lleva de la gente, mami, para casa muy fácilmente. Tú sabes cómo son la gente. Yo no me llevo nada de eso, de lo que hablen la gente, porque la gente como quiera hablan. El que se lleva de ellos, en un cosa y hasta le falla, me duele un poquito, porque hay unos ahí solo silicio, tú sabes que a veces le duele la espalda a uno. Pero de verdad, mira, mami, Dios se manifestó de una manera especial, me gustó mucho, sentimos mucho la presencia de Dios, Dios estuvo ahí con nosotros. Yo quisiera que tú tenías que estar ahí, era mami también, pero como no te tocaba, éramos nosotros los jóvenes, y se me vio, oye, muy especial, oye, me gustó muchísimo. De nuevo, en la otra semana de arriba, de nuevo lo vamos a hacer, y yo estoy muy feliz, yo quiero que tú me dejes ahí de nuevo, mami, porque... Mira cómo tú estás diciendo ahí de que no quiere y cosas así, tú sabes que... No, no es que yo no quiero, mi niña, pero lo que pasa es, no se trata de ti, sino por la persona que le hablan y eso, y tú corres mucho peligro tú caminando a esas horas de la noche. Sí, también, pero Dios está conmigo, lo más importante es que donde quiera que yo voy, Dios está conmigo y va conmigo, porque yo... Desde que salgo de la casa siempre oro, voy por la calle orando, dándole la gracia al Señor por todo. Y así que yo vivo, porque que Dios es tan bueno y tan real, que donde quiera que yo voy, Dios está conmigo. Yo nunca ando sola, mami. Y yo sé que a mí nunca me va a pasar nada, en el nombre poderoso de Jesús. Porque mi Dios anda conmigo y está conmigo. Y eso yo sé que es así, mami. Y dime, mami, ¿hiciste desayuno? Yo tengo una hambre. Sí. No me pude desayunar, pero ya vine de una vez para acá, de que salí de ahí. Entonces, tú estabas preocupada por eso.
Yo le estaba pidiendo a Dios que tú llegaras bien para allá y que llegara bien aquí, tú sabes. Sí. Yo quería hablar contigo y eso. La gente habla mucho, pero yo estoy haciendo las cosas de Dios. Yo no me llevo de lo que hablen la gente y cosas así. Yo quiero hacer las cosas bien delante de nuestro Señor Jesucristo. Y tú sabes, así es que yo vivo, haciendo las cosas bien. Pues nada, mami, déjame ir a comer mi desayuno, que yo tengo una hambre, tengo un dolor de espalda para acotarme un poquito, tú sabes, recotarme un poquito, a descansar y cosas así. Pero Dios es muy bueno y Dios se manifestó de una manera especial. Yo sé que a ustedes les van a tocar y ustedes en esta semana en silicio. Bueno, yo creo que sí, sí. ¿Y la tía tuya no te dijo nada? No, no me dijo nada ella, porque ella en realidad no fue. Porque eran nosotras los jóvenes que nos tocaba. La prima mía sí fue la prima mía y fue la que dirige a los jóvenes, la dueña de los jóvenes, fue ella y fuimos yo, la más fuimos tres nada más. Pero tú sabes que poco va, muchos no hacen eso. Pero gracias a Dios que yo fui, Dios se manifestó de una manera especial. Déjame ir a comer mi desayuno, que tengo una hambre. ¿Aló? Sí, Dios le bendiga. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Sí, yo estoy disponible para la otra semana, pero tú sabes que no me gusta dejar a mi hija sola. Tú sabes que el enemigo es muy astuto, entonces, como ella no se ha casado y eso, tengo miedo de dejarla sola. Sí. No, yo sé que Dios es bueno. Claro. Y yo cuido mucho a esa niña porque es una muchacha muy sana y eso. No la quiero dejar sola aquí en la casa. Y más que ella no sabe nada de la vida, porque una muchacha está empezando. Pero le doy gracias a Dios que ella también busca de Dios. Sí. No, ustedes saben que ustedes pueden contar conmigo. Ahí está desayunándose. Y estaba limpiando algo aquí en la cocina. Sí. No, usted sabe, sierva, cuente conmigo, yo estaré ahí, pero voy a ver con quién dejo la niña. Creo que la voy a dejar con la tía de ella. Sí, con mi hermana, Ana. Sí, porque ella me dijo que ella está un poco malosa, entonces, que ella se quede ahí con la niña. ¿Está bien entonces? Sí. Okay. Dios le bendiga más. Bueno. Pero Dios mío, si Eva la está operando, Dios te bendiga más. ¿Y usted cómo está? Todo bien, ¿y tú qué has pensado? Bien, bien, me alegro. Yo me he cansado de pensar todo lo que le dije. Claro, yo quiero que usted se me ponga para eso, porque en verdad yo estoy en esto. Bueno, yo voy ahora no, entonces. No es bromeando que yo estoy con usted, ¿no? Y yo lo voy a poner en oración a ver qué Dios me dice, porque yo quiero hacer la cosa bien delante de Dios. Claro, no, que las cosas se van a hacer bien. Cuando Dios manda, y respalda. Olvídese que yo, todos estos pelos me los voy yo a quitar de la boca. Y esto también de aquí. Ok, yo le dije, voy a poner en oración y si es la voluntad de Dios, que así sea. Porque yo tengo que consultarlo primero con Dios. Y también tengo que consultarlo con mi madre, ¿entiendes? Porque la cosa yo no puedo hacerlo así a lo loco, ¿entiendes?
Tranquila, que usted es una mujer que es una mujer de respeto, de preocúpese, que aunque yo no sea cristiano ahora, yo sé que Dios va a hacer su obra, porque no soy yo que la voy a arrastrar a usted, es usted que me va a arrastrar con usted. ¿Usted me entiende? Claro, y yo sé que Dios tiene propósito. Yo usted sé, dice eso y claro. Nadie sabe si usted va a la iglesia a sí mismo y puede buscar de Dios. Ah, pero yo le estoy diciendo ya mismo, estamos allá. Yo lo que quiero es que usted se me mantenga firme y que ore, que siga orando porque Dios le va a dar la confirmación. Ok, yo voy a orar entonces para eso y se lo voy a dejar todo en manos de Dios. Voy a preocúpese, que si usted se lo puso en la mano de Dios, Dios responde. Dios respalda, y yo sé que usted conmigo no va a estar mal. Usted conmigo no va a estar mal, porque yo soy un hombre de trabajo y no soy un hombre de calle. Amén, amén. Claro, porque usted no puede estar sola, usted necesita un compañero. Yo siempre la veía sola a usted, sí, y yo también solo. Yo nunca me he casado, usted. Y entonces usted sabe, ¿usted me entiende? Mi mamá, cuando sepa eso, yo no sé cómo ella lo va a tomar, ¿entiende? Porque yo quiero hacer la cosa bien, mi mamá me cuida muchísimo a mí. No, ya porque lo más sabe, que le puede decir. Yo soy todavía una señorita, yo todavía no me he casado. Yo le entiendo. Lo más que ella le puede decir es que yo no soy de la iglesia. Eso es lo más que yo le puedo decir. Pero no lo puede decir que yo soy una gente, un delincuente, o que ande en malos pasos, o que ande en esto, que lo otro. ¿Usted me entiende? Lo más que ella le puede decir es que yo no soy de la iglesia y para allá que yo voy. Allá que vamos tarde, nosotros vamos en familia. Yo lo sé que sí, usted lo verá que sí. Usted no puede estar sola. Usted no puede estar sola. Y yo tampoco puedo estar solo. Llévese de mí, que usted es una mujer que se merece un hombre bueno como yo. Yo voy a llegar entonces y yo lo voy a poner todo en oración. Que Dios le bendiga. Amén. Y despreocúpese, que si usted lo pone en la mano de Dios, Dios va a obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídese. Igualmente, siga así, no cambie. Sí, esa va a ser mi esposa. Esa va a ser mi esposa. Esa va a ser mi esposa, llévese de mí. Esa va a ser mi esposa, en el nombre de Jesús. Yo voy a llegar a los pies del Señor por ella. Yo sé que sí. Vamos, pero el muchacho no llega. Siervo, Dios bendiga. Precisamente diga, para su casa iba. ¿Para dónde usted va? Para mi casa. Sí. Yo voy para el trabajo. Siervo, dígame, ¿y usted va a seguir en eso? Pastor, yo sé en sí lo que usted me estaba diciendo el día, pero es que tengo mucho trabajo ahora. Siervo, levántese en Dios, que usted es un hombre de ministerio. Trabájele a Dios, usted le está trabajando al hombre. ¿Usted no sabe que Dios es dueño del oro y la plata? Dios entiendo. Y que la bendición de Jehová es la que enriquece. Sí, pero que en realidad tengo que cumplir con ese hombre. Sí, pero mire, siervo, usted, aunque usted no lo crea, se está dejando envolver mucho por la cosa del mundo. El enemigo lo tiene envuelto, cegado, en los trabajos, en los afanes. Cuando Cristo fue a la casa de Marta, dice que Marta estaba turbada y afanada. Sin embargo, María fue y se puso a la presencia de él. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, Marta. Afanada y turbada está. Entonces, así mismo tú estás como Marta, afanada y turbado. Tú estás muy, muy afanado en la cosa de este mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? Más de 3 semanas que no va... Que no va al templo. Sí, yo entiendo, pastor, pero es que... Ay, yo no sé si voy a dejar de trabajo, va a ser. De verdad, cielo, a veces en realidad yo pienso... Métase en propósito, en oración con el Señor. Que Dios va a abrir puertas, Dios lo va a guiar por buen camino. Okay. Mire, yo le voy a poner la mano en el hombro. Que si usted hace lo que yo le estoy diciendo, se mete en propósito, se mete en ayuno y en oración, usted verá cómo usted me va a agradecer a mí. Porque es que usted no es cualquier cosa en Dios. Pastor, en realidad, oiga, yo he pensado que es el trabajo. Dios mío, padre, un hombre con tan buen ministerio. Ni palabra con qué decirle, me da vergüenza. Claro. Mire, cielo, muchos empezaron así como usted está. Y cuando quisieron abrir los ojos, estaban envueltos ya en el mundo. Entonces, no espere que se le haga tarde. Yo voy a ver, yo voy a despertar, porque a mí me gusta ir a la iglesia, porque... usted sabe que yo me sostengo con ese trabajo. Yo me sostengo y mi familia vive de eso. Mire, cielo, míreme. Yo voy a tener que meterme en propósito con usted. Por usted fuertemente. Pero yo quiero verlo renovado, ensacado,
como usted vestía antes, con un buen pantalón, con una buena camisa. Cuando usted miraba así, la gente así, la gente sentía que había un hombre de Dios mirándolo. Entonces ahí es que yo quiero que usted llegue donde usted estaba, hace unos meses atrás. Sí, pastor, yo tengo que irme. Yo, si usted quiere, vamos a hablar de eso más después, porque es que... Mire, yo además, yo voy a ver lo que haga. Yo quiero dejar ese trabajo. Yo quiero ese trabajo. Usted lo que no puede dejar, Dios, pero deje cualquier cosa. No entiendo usted, pues yo me tiré por aquí, porque yo ni quería ni volverlo a ver a usted. Ah, para que usted vea, usted se tiró por aquí, yo también. Yo dejé aquella calle. Y yo también, para que usted vea. Es que usted de Dios no se le puede esconder. Siervo, levántese, busque a Dios de corazón. Yo quiero verlo renovado. O yo, pero mire, no le voy a quitar más tiempo. Dios bendiga. Está bien. Pero acuérdese de esta palabra. Cristo lo está esperando. Usted se levante. Está dele bien. Para allá. No, siempre. Yo tengo que dejar el trabajo, yo lo voy a dejar, pero. Amén. Está bien. ¿Cuá? Dios mío, cánsalo. Alcance ese hombre. Dios mío, la verdad lo que el pastor dice, yo voy a tener que levantarme, Dios, porque yo tenía un ministerio bastante bueno antes, por los afanes de la vida, de todo trabajo. Yo voy, trabajo y lo que consigo de dinero, se me vuelve nada. Y otra vez al otro día con el mismo afán, yo voy a tener que volver a la iglesia. Ve, mi amor, que te estaba esperando. Tú ves, mi amor, que yo te dije a ti que esto era de Dios. Sí, aunque yo no era cristiano, nosotros íbamos a ser felices. Ay, Dios mío. Ay, Padre, qué sueño fuerte, Dios mío, Padre. Ay, Padre, dime, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? No entiendo nada, Dios mío, Padre. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Mira, Dios mío. Te pongo a ese muchacho en tus manos, Dios mío. Es que usted quiere que yo esté con él, Dios mío. Dígame, Padre. Dígame, Padre, yo solo quiero ser tu voluntad, Dios mío. Dígame, Padre, dígame, Dios mío. Háblame, Dios mío, de una manera especial, Dios mío. Porque yo no sé si usted quiere que yo esté con ese muchacho, no, Dios mío. Porque usted sabe que ese muchacho no es cristiano, Dios mío. Usted sabe que no, Padre. Ayúdalo, Dios mío. Y si usted quiere que nosotros estemos juntos, que se haga tu voluntad, Dios mío. Pero usted sabe que él no es cristiano y yo sí, Dios mío. Y yo quiero hacer la cosa bien delante de ti, Padre. Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor, Dios mío. Gracias, Padre. Yo no entiendo ese sueño, pero tú sí sabes, Padre, qué significa ese sueño, Dios mío. Pero yo no sé, pero tú sí, Dios mío. Ese muchacho, Padre, te lo pongo en tus manos, Dios mío. Tenga misericordia de él, Dios mío. Ayúdalo, Dios mío. Ayúdalo, Dios mío, de una manera especial, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. No sé qué es lo que está pasando, Dios mío. No entiendo, Padre. Pero tú sí sabes qué es lo que está pasando, Dios mío. Hola, mami. Hola, mi niña, Dios te bendiga. Mami, mira, yo quiero decirte algo. Dime. Algo que me está pasando, que yo estaba primero comunicándoselo con el Señor para luego decírtelo a ti. Mira, mami, ella es un muchacho de que está enamorado de mí, pero él no es cristiano y sabe que yo sí. Y mira, mami, en realidad ella está enamorada de mí, él me dijo que el tiempo vaya a la iglesia. Y cosas así, me dice muchas cosas, que a través de mí puede ir a la iglesia, me estaba contando. Y además yo estaba orando para eso. Y entonces agarré justamente, me hizo un sueño de que yo abrazado de él. Yo no entiendo qué significa ese sueño, mami. Hija, primeramente te voy a decir, tú sabes que eso no es de Dios. Porque tú sabes que ese muchacho es del mundo y tú eres cristiana y él no. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios para que Dios te busque a alguien que sea cristiano, ¿tú entiendes? Entonces yo no aprobó eso, ¿no? Pero él dijo que iba a volver a la iglesia, que iba a ir a la iglesia, me estaba diciendo, mami. No, como quiera, no me hable de eso. Eso no va con Dios y tú me excusas, pero no. Pero mami, hice un sueño de que yo estaba con él y estaba abrazado y eso fue como muy extraño, ese sueño que yo me hice. Nadie sabe si es que Dios quiere que yo esté con él, mami.
que eso no es de Dios, eso es el enemigo. Como Dios ministra, así mismo ministra el enemigo, ¿entiende? Como Dios habla, así mismo habla el enemigo. No, mami, yo sé que tú sí tienes que reconocer si en realidad es Dios o el enemigo que te está hablando. Yo porque para eso tú eres cristiana, mi hija. Yo sé que es Dios que me está hablando, porque ahí me dice tanta cosa bonita, como que no sé, en realidad yo siento que ella sí está enamorada de mí, y yo sé que ella sí iba a buscar de Dios conmigo también, y yo sé que iba a volver al cristianismo, porque nadie por ahora, nadie me ha enamorado, ni nadie, el único que me ha enamorado es mami. No te desesperes, que el tiempo de Dios es perfecto, y Dios sabe cuándo, y en qué año, en qué mes, no sé, pero Dios te lo va a entregar. Ay, pero no ese muchacho. Que no. Yo te lo voy a traer aquí a la no, casa. No, no, a mí no, voy mira. A enseñar, si tú no quieres que yo lo bote de mi casa, hazme favor, a mí no me menciones eso más. No quiero escucharte decirme. Ay, tú no puedes hacer así, no. Porque yo voy a ser novio de él, porque ¿cómo? En realidad me cayó muy bien y Dios me mírame. Dio un sueño. Yo no, me sueño. Oye, mírame sobre mi cadáver. Oye, yo te dije que así va a ser. Ah, es así. Oye, hija, tú tienes que llevarte de los consejos de tu madre, porque Dios no aprueba eso ni yo tampoco. Y si tú le comunicas eso al pastor, tampoco el pastor va a estar de acuerdo. Mire, mami, yo no voy a estar de acuerdo con lo que digan ni tú, ni el pastor, ni yo. Yo sé que Dios me habló y me dijo que ese va a ser el hombre mío. Y ese va a ser mi hombre, porque yo en realidad lo estoy queriendo a él. Así que por encima de ti, por encima del pastor, por encima de que sea, me voy a casar con él. Así que no se mete en mi relación, solamente eso le digo yo a usted. Ah, no, está bien, no te lleves de los consejos de tu madre. Y yo te voy a hacer un cuento a ti cuando tú llores lágrimas de sangre. Yo me voy a casar con ese hombre, por encima de ella y por encima de Quincia, por encima hasta del pastor. Porque Dios me lo reveló y me lo dijo en sueño. Yo me voy a casar porque ese fue el muchacho que Dios me puso en mi camino. Y a mí nadie más me ha enamorado. Así que muy equivocada está ella, muy equivocada. Porque en realidad que yo sí me voy a casar con ese muchacho. Porque yo sí lo quiero a él. Amén, sierva. Sí, dígame. ¿Cómo va a ser, sierva? ¿Ella le dijo eso a usted? No, pero eso no está bien de su parte, porque Dios no aprueba esa relación, sierva. No, no, pero la sierva Ariela me va a tener que escuchar. ¿Cuándo fue que ella le dijo eso? ¿Hace 2 días? Ah, pues está bien. Yo voy a hablar con ella y también voy a hablar con su madre, porque yo no creo que su madre esté a favor de esa relación, donde ese muchacho no es cristiano, ni facha de convertirse a Cristo tiene. Sí, sí, yo le entiendo, cielo. Gracias, gracias por la confianza. Wow, pero Dios mío, una muchacha tan bonita que ve en el Evangelio, que se ha guardado para Dios, se ha reservado, lejos de la fornicación, del adulterio, se ha reservado del mundo, y va a poner sus ojos en un inconverso, en un enemigo de Dios, en una persona que no es cristiana, una persona que no quiere nada con el Evangelio, que bastantes veces se ha invitado a la iglesia y nunca ha ido. ¡Wow! ¿Cómo? ¡Ay, no, no, no! Que ya Dios se lo reveló. ¿Pero qué Dios fue que se lo reveló? ¿Qué Dios fue ese? Porque el Dios que yo conozco, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es un Dios santo. Es un Dios que hace su cosa bien ordenada. Si Dios va a juntar a alguien con un inconverso, ¿usted sabe qué Dios hace? Que Dios lo cambia primero. Dios lo transforma, amén. Exacto. Si ella tuvo una visión, una revelación, se lo reveló el diablo. Como pastor, yo atentamente se lo reveló el diablo. Dios no revela así. Dios lo que te entrega, Dios te lo entrega bueno, preparado, limpio, santo, organizado. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que todo lo hizo bueno a su tiempo, dice la Escritura. Porque yo voy a hablar con ella y voy a hablar con su madre. Porque yo no creo que la sierva, su madre, una mujer con tantos años en el Evangelio, conociendo la sana doctrina, esté de acuerdo con esa relación. Sí. Amén, amén. Y gracias por la confianza. Sí, está bien. Ok, sierva. No, no, te preocupes. Si usted no me ha dicho nada, está bien. Gracias. Ok. Amén, sierva. Y mire, esos son ejemplos. Para que usted también entienda que hay que estar bien despierto, que el enemigo es bien astuto y bien sagaz para hacer caer a los siervos y a la sierva del Señor. Gracias, ¿está bien? Ok. Wow. Qué cosa. Dios mío, pero esta muchacha con tan buen ministerio y tan bonita que va en el Evangelio,
va a poner su son inconveso. Hombre que cuando viene a ver la puede desviar del camino. Está bien. Dios bendiga, sierva. Dios le bendiga más, pastor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Mire, sierva, yo ando un poquito rápido. Yo nada más pasé una parada por lo menos de un minuto. Es verdad que la hija suya, una muchacha que va tan bonito en el Evangelio, supuestamente está por casar con un muchacho que no es cristiano. ¿Eso es verdad? Ay, sí, pastor. Yo muchas veces le he aconsejado y ella solamente dice, ay, no, que fue Dios que me lo reveló. Y siempre es Dios que se lo revela. Y no quiere, no coge consejo de nadie. Ni de la iglesia, de los hermanos. Pero los mire, hermanos sierva, han hablado mire, con ella. Échenme para acá. Mire, sierva, mire, lo que yo le voy a decir. La sierva sabe, la hija suya, que bastantes veces nosotros hemos enseñado allá que lo de Dios es santo, que lo de Dios es limpio, que lo de Dios es recto, es perfecto. ¿Cómo ella cree que Dios le va a entregar una cosa sucia, espiritualmente hablando, para que se case? Dios primero santifica y después une. Ese es el Dios que yo entiendo, el Dios que registra la Biblia. Sí, pero ¿y cómo ella se dejó envolver por ese muchacho? No, por ese muchacho, no por el enemigo. Ella lo único que me estaba diciendo, que él le dijo que cuando ellos se casaran, que iba a estar en la iglesia, que él la ama. Y dije que Dios se lo reveló. Yo le dije que no, que así como Dios habla, también habla el enemigo. No, eso yo como pastor y como el Dios que está en la Biblia que conozco, Dios no está de acuerdo con esa relación. Yo se lo dije a ella que Dios no está de acuerdo y yo menos, y usted tampoco. No. ¿Cómo usted cree que yo voy a apoyar algo así, cielo? Claro. No, me castiga yo. Dios me castiga a mí si yo apruebo una relación así. Es que eso no. Y yo voy a hablar con ella. Hablé con ella a ver si lo escucha. Y le voy a decir la verdad, mire, si ella se casa, se va a casar en contra de mi voluntad. Porque yo no le digo a usted que si ella se va a casar, que ella no se vaya a casar, porque después de Dios su vida es de ella. Pero si se casa, se casa en contra de mi bendición como pastor. En contra de mi aprobación, porque no voy a aprobar eso nunca en la vida. Ella dijo que encima de mí se iba a casar y hasta encima de usted. Así yo le es dije, que ella bueno, tiene esa dimensión. Sí, pastor, eso me dijo. Usted sabe los muchachitos. Los jóvenes, hermosos, trabajadores de Dios, llenos del Espíritu Santo, que están solteros, esperando una sierva que ame a Dios para casarse. Sin embargo, ella pone los ojos en ese muchacho, porque ya a mí me dijeron quién es. Ese muchacho no quiere saber el Evangelio. Ese muchacho lo que le está vendiendo, dicen por ahí, chivo por liebre, o liebre por chivo. Eso es. Algo así sí pasó. Pero hable con ella, a ver si ella lo quiere escuchar a usted. Aunque ella dijo que se iba a casar. Pero imagínese, yo a mente se lo pongo en la mano de Dios, porque yo me he cansado de hablar con ella. Mire, sierva, mire. Si ella no retrocede y ella no se relata de la decisión que piensa tomar de casarse, se la va a ver fea. Y va a llorar lágrimas de sangre. Yo solo dije a ella y ella no me quiere poner el asunto. Yo nada más le digo, yo voy a hablar con ella, le voy a decir las cosas como son, pero yo no mando en su vida. I'm sorry, esto es individual. Usted es sierva, ella hace lo que ella quiera con su vida, pero que se lleve de consejo si quiere llegar vieja. Claro, eso es así. Yo espero en Dios que ella lo escuche, porque a mí, esa muchacha ni me habla, pastor. Dios, ella pasa no. Por ahí, pastor. No, ya esa muchacha. Y es como no esa, ver a nadie. Esa muchacha está influenciada. Por eso es que yo últimamente en la congregación yo le estoy pido, extraño, yo le pido a Dios diferente. Que ella no deje la iglesia, que Dios la guarde. Pero ese muchacho, yo tengo un mal presentimiento, pastor, ese muchacho no es para ella, ¿no? Yo se lo dije y ella no me quiere hacer caso. Mire, sierva, yo voy a llegar, pero yo estoy 100% seguro que Dios no aprueba esa relación. Oye. Y yo también estoy segura. Dios bendiga, míreme. Dios le bendiga más, pastor. Usted no me ha comunicado nada, usted no me ha visto. Pero esa relación, yo no la pruebo. Ni yo tampoco. Ella no está aquí, ¿verdad que no? No. Yo ¿no creo es? Que ella salió hasta con el muchacho. Ese. No, es que eso no. No. Hablamos, sí. Está bien. Venga, sierva, la estoy esperando, venga. Dios le bendiga, pastor. Amén. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ahí. Mire, yo estuve por su casa. Uh-huh. Porque yo me enteré de algo.
no por vía de su madre, para que usted no haga ilusiones, cosas que no son. Pensamiento extraño. Séame honesta, ¿qué es lo que está pasando, señora, con un muchacho que no es cristiano, que usted está como desilusionada, que usted se está por casar? Hábleme de eso. Mire, pastor, lo que pasa es, ya seguro te debes saber todo, porque si te pasó por mi casa, yo sé que mi mamá le contó ya. No, no, yo fui a hablar con ella, a hablar con usted, pero usted no estaba. Mire, pastor, lo que pasa es que yo era un muchacho que siempre me enamoraba y cosas así, entonces yo lo puse en oración y Dios también me lo reveló en sueño. ¿Qué Dios le reveló? De que es el hombre mío. ¿El Dios del cielo le reveló eso? Sí, me lo reveló, yo dije, abrazándolo, y él me dijo, tú ves, mi amor, que así es que Dios quiere que nosotros estemos juntos. ¿Usted sabe así quién mismo se lo reveló? El diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios que yo conozco es un Dios santo. El Dios que yo conozco es un Dios limpio, un Dios que hace las cosas ordenadas. Un Dios que cuando le entrega algo a alguien, es bueno. Pero eso es bueno porque yo estaba orando para que Dios me lo entregara y Dios hizo el milagro. Y mira, justamente me hago un sueño. Mírame, yo como pastor no estoy de acuerdo con esa relación. Porque quien le entregó ese muchacho a usted, si usted se casa, quien se lo va a entregar es Belcebú. ¿Escuchó? ¿Quién me Dios va a entregar? No entrega impío a nadie, mucho menos a una sierva. Ese va a ser el hombre que yo quiero y con él yo me voy a casar. Por encima de quien sea, por encima de usted, claro, solamente le digo que no se mete en mi relación. Sí, sí, su vida es suya. Pero acuérdese que lo que usted siempre usted cosecha. Yo sé después que no sí. Diga, mami, no me lo dijo porque mamá no está de acuerdo, ni el pastor tampoco, y sobre todo el Dios del cielo. Yo quiero a mi novio, no sé, voy a estar con él, me voy a casar con él. Por encima de quien sea, solamente le digo que no me juzguen y que no me digan claro más. Claro, si usted se puede casar porque su vida es suya, pero no tendrá la bendición del cielo. Pues yo sí la voy a atender. No porque tendrá yo voy la bendición a la... de su madre, que después le dio lo más sagrado. Yo voy a ir a la iglesia. Escúcheme lo que yo le voy a decir a usted, míreme. Usted puede ir a la iglesia porque usted es bienvenida, pero usted disciplina va a tener. Su disciplina va a tener porque usted está más rebelde que una cabra. I'm sorry. Yo lo quiero a él y yo me voy a casar con él. No, y ese ya... fue el hombre que Dios quiso, pastor, por favor. Míreme, no me mencione a Dios en esta relación, por favor, no me lo mencione. Porque Dios me lo reveló, Dios me dijo que es el hombre mío. ¿Usted no sabía que el diablo revela? Ah, pues si usted no lo sabía, sépalo. Pero yo sé es suya, que eso es de Dios. Usted hace lo que usted quiera con su vida, pero sí, yo pastor, le estoy diciendo a usted que tenga mucho cuidado. Para que después, cuando usted tenga los dos pies, un solo zapato, no diga, el pastor no me lo dijo, Dios no yo me lo dijo. Yo sé que nada de eso va a pasar, porque yo sé que iba a ir a la iglesia, porque él me dijo que conmigo, a través de mí, iba a ir a la iglesia, porque él me lo dijo. Sí, eso felicidades, también. Mire, felicidades. Y sí, y que Dios le bendiga. Y oiga lo que yo le voy a decir, mírenme, cielo, mírenme. Después que no se sienta desamparada, cuando usted esté allí en aquel proceso, porque mire, yo estoy 100% seguro, con la seguridad del cielo, de que usted va a abrir los ojos, pero lo va a abrir tarde. Sí, usted va a abrir los ojos tarde. ¿Oyó? Y que no se mencione mal el tema, pero después no se arrepienta. Sí, pastor, y así yo voy a llegar. Y yo sé que mi mamá le contó todo, porque yo no sé también para qué mi mamá se puso ahí hablando la cosa también. Su mamá me confirmó que sí, pero no fue ella que me comunicó. Pero mi mamá me va a escuchar. No se condene, más de lo que usted se va a condenar. Que Dios le bendiga, pastor, y cuídese. Amén. Pues verdad que el diablo la tiene cegada. Pero ya vas a ver. Ya vas a ver. Pero mi amor, ¿qué es lo que pasa? Dime. Hola. ¿Qué? ¿Que te noto como desanimada? Mira, que ni el pastor, ni mi mamá, y nadie está de acuerdo por el matrimonio tuyo y mío. No sé qué es lo que está pasando. Yo sé que es el enemigo que se está ministrando de una manera especial para que tú y yo no nos casemos. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Hasta el pastor se puso en eso? Sí, todo el mundo está eso hablando muchísimas cosas de nosotros, que no están de acuerdo en ese matrimonio. El enemigo usándolo, se están dejando usar del enemigo. Pero tranquila, relájate. Tranquila, mira lo que vamos a hacer. Si tú quieres, vamos a acelerar el proceso. Vamos a casarnos dentro de un mes, ya, para acelerar el proceso, para que ya estemos juntos. Sí, sí, es mejor hacerlo así rápido, porque más rápido no lo haga, mucho mejor en la cosa. Claro, y si no están de acuerdo, amén, ya, que no estén de acuerdo. No, olvídate que ya. Es el enemigo que ellos se están dejando usar. Yo sé que después ellos van a coger y después... Esto es de Dios, claro, es de Dios. Yo sé que sí, porque Dios me lo reveló. Ah, y yo sé no que ves. Sí.
Yo te dije, órale a Dios, que Dios te va a confirmar y Dios te va a hablar. Y míralo ahí. Yo te dije que nosotros vamos a ser muy felices. Yo voy a cambiar todo esto. Y toda hasta la vestimenta y toda esta barba, todo esto, yo me lo voy a cambiar por ti. Llévate de mí, vamos a ser felices. Yo no te voy a fallar. Ellos se están llevando una expectativa equivocada. Una expectativa bien equivocada. Tú vas a ver que después ellos se van a sorprender después cuando tú vayas a la iglesia, cuando vayamos a la iglesia. Juntos. Claro que no, yo voy a cambiar. Yo te dije que yo no te voy a arrastrar a mi mundo. Tú eres que me vas a arrastrar al tuyo. Sí, amén. Nosotros vamos a ser felices. Y el pastor se va a dar cuenta a lo largo del tiempo que él estaba equivocado. Y tu madre si no está de acuerdo también. Bueno, yo me voy a casar, nosotros no vamos a casar por encima de mi madre, claro. Por encima del pastor, pero vamos a decir, si lo tengamos que casar en otra iglesia, lo hagamos en otra iglesia y ya. Pero que tranquila, si ellos no están de acuerdo, ni lo invito a mi boda ni nada. Vamos a acelerar el proceso. Lo vamos a hacer hasta en contigo, que ellos ni sepan nada de eso. Vamos a acelerar el proceso, vamos a hacerlo en un mes ya. Claro, porque yo sé que ellos no van ahí a mi boda, yo lo sé que no, y es mejor hacerlo entre nosotros callados, que no vaya ninguno en la familia ya. No, lo invitamos, si ellos quieren ir que vayan y si no quieren ir que no vayan, pero ellos se van a dar cuenta a lo largo del tiempo. Tú verás, mi amor, que nosotros vamos a ser felices, tranquila, llévate de mí. Ellos se van a dar cuenta que están equivocados. Yo te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Nosotros vamos a ser bien felices. Sí, yo sé que sí, yo sé que ellos van a quedar con la boca abierta porque yo sé que tú me vas a hacer muy feliz. Claro que sí. Claro que sí, porque ya Dios te habló y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y Dios respalda. Yo sé que juntos vamos a la iglesia. Exactamente. Nosotros vamos a ir a la iglesia juntos y nos vamos a casar y vamos a ser bien felices. No te lleves, que el enemigo cuando no quiere ver algo de Dios juntos, siempre se va a oponer. Sí, amén, es así. Claro que sí. Y ellos se van a dar cuenta que van a estar equivocados. Y yo te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Llévate de mí, llévate de mí. No te pongas así. Pastor, Dios le bendiga. Amén, siervo, míreme. Así es que yo lo quiero ver a usted. ¿Cómo usted se siente? Bien, no ve cómo estoy sonriendo, varón, a la vida. Te ve el brillo y todo, el potencial. Mejor. Se llevó de mí, ¿verdad que sí? Claro, tuve que desatarme de esa atadura, de su trabajo. Yo le dije a usted es un hombre del ministerio, de propósito, enfóquese en Dios y usted verá. Y yo quiero que usted se suelte en el mensaje. Que la gente vea quién. ¿Me toca un mensaje hoy? ¿Quién es usted? Dios, el mensaje yo le dije a usted anoche, ¿no se acuerda? Entonces, míreme, siervo. ¿Estás preparado? Es que Dios es que pone la palabra. Solté todo el trabajo, solté todo lo que me impedía llegar a la iglesia. Usted no ve el brillo y la gracia que usted se le ve. Amén. ¿Eh? Cállese, que allí me dijo mi hermano. ¿Qué le dijo? Era cristiano. Yo le dije que vuelva, mire, varón, me pagué a predicarle ahí para que también vuelva a la iglesia. Vuelva a Jirirí, que yo también andaba así por esos caminos. Yo le dije a usted que cuando usted soltara los trabajos y se enfocara, usted iba a tener el brillo y la gracia de nuevo. Yo no sabía, ¿no? Yo lo dije a usted, ministro. Y a veces yo quería ir, pero entonces, cuando iba para el trabajo, y eso, yo cuando vuelva, yo salgo temprano, pero mentira. Se lo miro. Me daban las 9:30 y ya había pasado todo. No quiero que se vuelva a desenfocar. No. Siga ahí, que Dios a usted lo va a llevar lejos. A usted lo esperan naciones. Ajá. A usted lo esperan continentes. Crea lo que yo le estoy diciendo a usted. Santo. Usted verá hoy en el mensaje. Así que llégame temprano. Yo no sabía lo que era esto, en verdad, porque a veces es importante de que usted tropiece para que sepa los procesos que va a hacer. No, y para poder levantar los pies, porque el que no tropieza, no levanta los pies. Mire, siervo, ¿cuál es el mensaje ahorita? Llégame temprano, deje que el Espíritu Santo fluya y lo que el Espíritu Santo le diga, usted haga. Yo me voy a llevar a Israel también de camino. Amén. Y me que le avise. Ya usted sabe, hablamos, voy a llegar. Pero más vine a eso. Sí, sí. Sígame ahí, que usted va bien. Wow. Mi amor, ¿tú no me vas a acompañar para ir a la iglesia? ¿Qué? Que si no me vas a acompañar para ir a la iglesia no hoy, que hay un culto. Yo no estoy en eso, no. Yo no estoy en eso. Yo lo que te voy a decir, ya tú te casaste. Oíste, y yo no quiero que tú te metías todos los días para esa iglesia. Ya tú no te perteneces. Mi amor, pero tú me dijiste a mí que cuando nosotros nos casáramos íbamos a ir a la iglesia. Tú al tiempo ibas a buscar a la de Dios. No te perteneces ya. Eso fue lo que yo te dije. Eso fue lo que yo te dije. Una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es la realidad ahora que estamos casados. Oíste. Wow, mi amor. Las cosas pasan
Tú no me puedes tratar así a mí. Ya yo te dije. No te quiero ver todos los días metido para esa iglesia, que a veces llego y no, tú no estás aquí y tengo hambre y la cena no está aquí. Llega 9:30 hasta 10 de la noche. Oye, eso se acabó. Tú vas a ir los domingos a la iglesia. Tú no me puedes a mí quitar de yo ir a la iglesia. Nada yo más no te digo quitar, eso. Yo te estoy diciendo la realidad, que ya tú te casaste y tú no te gobiernas, no te perteneces. Tú no puedes ya ser así, sabes. Así que vamos para escuchar, acompáñame, por favor. Ya, te dije que no estoy en eso. Y escúchame lo que yo te estoy diciendo. Ya tú no te perteneces. Ok, si te vas hoy, ya vete, pero todos los días tú no vas a estar en eso. Sí, y tú no puedes ser así, porque tú me diste tu palabra de que tú una cosa es lo que yo te diga y una cosa es lo que sea la realidad. Ajá, usted no puede ser eso, el hombre tiene que tener palabra. Ya, o yo, ya cuídese. Ya te dije. Y vaya a ver si usted deja la rebeldía, que aquí el hombre soy yo, ya usted se casó. Pero bueno. Ah, pero lo que diga es. Cielo, pero tengo rato aquí esperando. Amén, y su esposo. No, usted me dijo a mí que iba a la compañía. No, pastor, él no pudo venir. Ese hombre me dijo un viaje de cosas. Ese hombre, es verdad lo que usted dijo, que parece ser no era el hombre indicado para ¿pero mí. ¿Qué fue? Pues usted me dijo a mí que iba a ir a la iglesia con usted hoy. ¿Qué pasó? Él no quiso y él mejor ni... Incluso me dijo tantas cosas que no quiere de que yo vaya a la iglesia, de que ya está cansado de verme siempre a la iglesia, que el hombre de la casa es. Y un viaje de cosas me dijo ese hombre, que yo me sentía tan mal. Mire, sierva, lo que yo le voy a decir. La última vez que vaya a la iglesia, que sea hoy, que nada más dije los domingos que vaya a la iglesia. Déjeme decirle a usted, cuando usted me dijo a mí que iba hoy con usted, hoy a la iglesia, que iba ahí, yo me sorprendí. ¿Usted sabe por qué? Porque ese hombre necesita liberación. Yo le dije a usted que no se casara con él, que ese hombre lo que le estaba brindando era un mundo de fantasía, cosas que no son ciertas, que no son reales. Ya ahí sacó la espina, se manifestó lo que verdaderamente quién es él. Sí, antes me decía de que iba a la iglesia, que todo eso era cotorra para que usted se ilusionara con él. Míreme, sierva, el que se lleva de consejo muere de viejo, dicen por ahí. Usted ni se llevó de su madre, ni se llevó de su pastor. Todavía usted está en disciplina, se casó con un hombre que Dios no estaba de acuerdo. Pero, métase en propósito ahora por él. Órele a Dios a ver qué es lo que Dios va a hacer con usted y ese matrimonio. Porque lamentablemente ya usted tomó la decisión y se casó. No escuchó a mamá, no escuchó a pastor, no escuchó a nadie. Entonces, ya usted metió los dos pies en un solo zapato, usted se casó. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? A ver qué es lo que Dios va a determinar. O Dios lo va a cambiar, o usted va a dejar la iglesia, o Dios se lo va a llevar, no sé, pero lamentablemente ya la decisión fue tomada. Yo me siento mal por eso, y yo le pido perdón también. No, a mí no. Yo lo desobedecí. No, pero lamentablemente yo hablé con usted y usted no quiso escuchar. Usted se puso ciega con él, creyendo toda la palabra que él habló. Sí, me dejé embobar de eso. Y mire ahora la consecuencia que estoy pagando. Mire, sierva, lo que yo le voy a decir. Mire, lamentablemente, usted no se llevó de consejo. Así que ahora sumas a la consecuencia. Vamos a llegar a ver.